Hola, en este video vamos a comenzar a ponernos manos a la obra con los data frames. Hay varias formas de crear un data frame. La que veremos en este momento es cómo podemos crear un data frame a partir de un diccionario. Crear un data frame a partir de un diccionario puede llegar a ser útil cuando tenemos pequeños conjuntos de datos, ya sea que nosotros tengamos que crear manualmente, ya sea que quizás estamos tomando datos de una página web, son pocos datos, los queremos montar en Python. Hay varios escenarios en los que puede llegar a ser útil crear un data frame desde un diccionario. Es por ello que lo vamos a ver. Los datos que tenemos en este momento son datos de población de los tres países más grandes de Norteamérica, que es Canadá, México y Estados Unidos, y son datos de la población del año 2014 al año 2020. Son estimaciones y datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas. Por aquí les dejo el enlace si les interesa verlos en detalle. Y bueno, para poder crear un data frame desde un diccionario, lo primero que tenemos que hacer es definir el diccionario. ¿Sí? Pensemos en un data frame como una estructura de tabla compuesto por renglones y columnas, donde siempre un data frame, el primer renglón va a ser el renglón o la fila de los encabezados, ¿sí? O los títulos de las columnas. Y también un data frame siempre va a tener un índice, es decir, una columna especial que va a identificar idóneamente, de manera única, a cada uno de los renglones. Son los requisitos que tiene un data frame. Es una estructura tabular, es compuesta de renglones y columnas. Cada columna tiene un encabezado, y los encabezados o títulos de las columnas siempre se van a encontrar en la primera fila o el primer renglón. Veamos pues cómo creamos un data frame a partir de un diccionario. Para crear un data frame a partir de un diccionario hay varias formas. Esta es la forma, digamos, más directa, donde las llaves, ¿sí? Las llaves del data frame van a pasar a ser los nombres de las columnas, ¿sí? Y se fijan, como valor tengo una lista con los valores que quiero tener en dichas columnas. Entonces, el primer paso es crear un diccionario con los datos del data frame. Voy a ejecutar esto, ¿sí? Tenemos el diccionario población. Si podemos mostrar los datos, ¿sí? Imprimiendo el valor, mostrar datos del diccionario, ¿sí? Población. Lo vamos a mostrar en la pantalla y ahí está, ¿no? El año, la población de Canadá, de México y Estados Unidos en esos años. Muy bien, vamos a continuar. Para poder comenzar a utilizar Pandas, Pandas es una librería que está fuera del conjunto base de Python, por lo tanto tenemos que importar la librería. Para importar la librería vamos a utilizar un comando que se llama import. Entonces vamos a poner aquí importar la librería Pandas. Vamos a utilizar el comando import, que es para importar paquetes externos. Para poder utilizar un paquete en Python, previamente tenemos que instalarlo. Pero, dado que estamos utilizando Anaconda, así como ya tenemos instalado Jupyter Notebooks, Pandas también ya viene instalado con Anaconda. Entonces, simplemente vamos a poner import pandas. Y para hacer más accesible el uso de una librería, a las librerías se les suele poner un alias para poder utilizar las funciones de dicha librería. Ese acrónimo nos va a ayudar a lo mejor a escribir de manera más ágil y más rápida los comandos. Y el acrónimo por defecto que se utiliza para pandas es PD, ¿sí? Normalmente van a encontrar código en libros, en blogs, y así van a importar siempre pandas. Import pandas, y como as import pandas as como PD. De esta forma estamos importando la librería pandas y le estamos dando el alias de PD. Vamos a ejecutar, listo. Como ya tengo la librería instalada, ya se importó.
Para crear un data frame, ¿sí? Vamos a crear un objeto que tenemos que asignar o guardar en una variable. Entonces, voy a crear una variable que voy a llamar df-población. Esta notación no es obligatoria, pero es muy común utilizar poner el prefijo df y un guión bajo cuando estamos creando un data frame. Simplemente se los dejo como comentario y lo pueden seguir como guía general. Entonces, para crear un data frame vamos a utilizar la librería pandas, vamos a usar su acrónimo que es pd y vamos a utilizar una función de la librería pandas. Para poder utilizar la función de una librería ponemos un punto y seguido del punto ponemos el nombre de la función. La función para crear un data frame es muy sencilla, es la función data frame, ¿sí? Y a esta función le tenemos que pasar valores, ¿sí? O los cuales formalmente se llaman parámetros. Y esos parámetros van a definir qué es lo que quiero hacer con una función. En este caso tengo la función DataFrame, con la cual quiero crear un DataFrame. Vaya la redundancia. Tengo la función DataFrame para crear esta estructura de datos DataFrame con los datos del diccionario de población. La forma más común es hacerlo como lo voy a mostrar a continuación. Voy a añadir aquí un comentario. Crear un DataFrame. DataFrame con los datos del diccionario. Diccionario. La forma más común es usar el método, la función DataFrame y pasar como parámetro el nombre del diccionario que quiero utilizar. En este caso el diccionario es población. Lo voy a ejecutar y listo, el objeto ya se creó. Puedo mostrar los datos de un DataFrame, ¿sí? Mostrar los datos de un DataFrame. Puedo mostrar imprimiendo la variable. Puedo imprimir la variable, entonces si aquí escribo df población y ejecuto la celda, podemos ver que se genera una tabla, ¿sí? Se genera una tabla donde tenemos una columna, ¿sí? Por cada una de los elementos del diccionario, donde el nombre de la columna es la llave del diccionario. Es algo pues, sencillo de hacer, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la primera parte de un data frame completo. La primera fila, ¿sí? Es realmente los nombres de las columnas, ¿sí? Estos números que ven aquí del 0 al 6 es el índice, el cual se crea, si no lo definimos nosotros por defecto, se crea automáticamente un índice numérico que empieza en 0, como los elementos de Python, igual que las listas, recordarán que el primer elemento es 0. Entonces, el primer índice va a ser siempre 0 y se sigue, ¿sí? Consecutivamente, añadiendo un nuevo índice por cada nuevo valor, ¿sí? Ahora, nosotros también podemos crear un índice, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos utilizar la columna año, ¿sí? Para identificar los elementos de población, ¿no? Podríamos hacerlo. Entonces, si nosotros queremos definir un índice, ¿sí? Lo hacemos de la siguiente manera. Definir como índice la columna año. Entonces, para hacer esto para definir la columna año como índice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar el data frame. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. DF población, ¿sí? Igual a el mismo data frame, ¿sí? Población. Y vamos a utilizar una función que se llama setIndex, ¿sí? De definir índice. Y le vamos a pasar como parámetro el nombre de la columna que queremos que sea el índice. En este caso, la columna año. ¿Ok? Listo, ya definí como índice de la columna año. Ahora vamos a imprimir, mostrar el nuevo índice del data frame. Le pongo aquí df población y como pueden ver el índice numérico inicial desaparece, ¿sí? Y ahora el índice es la columna año. Van a identificar muy fácilmente el índice porque va a estar como en negritas, ¿sí lo ven? Está como en negritas, ¿sí? Todos los años.
Y los nombres de las columnas también están en negritas. Y esto de aquí es el nombre de la columna del índice. Que cuando creamos un data frame por defecto, esa columna de índice no tiene nombre. ¿Ok? Ya por último, puede ser algo muy interesante poder, una vez que ya tengo creado el data frame, pudiéramos pensar, oye, ¿y qué tal si ya que tengo el data frame, cómo lo puedo guardar como un archivo? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver cómo podemos guardar este data frame como un archivo de texto con extensión CSV, es decir, valores separados por comas. Muy bien, pues para guardar este data frame como un archivo de texto CSV, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar data frame como CSV, que es un archivo de texto con valores separados por comas. ¿Sí? Ahora lo veremos. Para guardarlo, vamos a utilizar un método, una función de pandas, el cual, digamos que se le hereda, ¿sí? A los objetos, al objeto DataFrame. Nuestro objeto DataFrame es la variable de fpoblación. Entonces, para guardar un DataFrame como archivo CSV, vamos a poner el nombre de la variable donde tenemos DataFrame, en este caso dfpoblación punto, y la función se llama to-csv. Y vamos a pasar entre paréntesis el nombre del archivo que le queremos dar al CSV donde quiero guardar los datos. Entonces, esto lo voy a llamar datos población Norteamérica punto CSV. Ejecuto la instrucción y, bueno, realmente no vemos que pase nada, pero si me vengo acá a mis archivos, podemos ver que aquí está. Aquí está el archivo CSV que yo acabo de generar. Si le doy clic para abrirlo, van a poder ver cómo tenemos, ¿sí? La primera fila con los nombres de las columnas, ¿sí? Los datos que tenemos, que es exactamente la misma información que tengo en mi data frame. Entonces, de esta forma hemos aprendido cómo crear un data frame a partir de un diccionario, ¿sí? Cómo definir un índice. El índice lo utilizaremos más adelante para hacer operaciones de ubicar renglones, acceder a los renglones, hacer operaciones. Bueno, hemos aprendido cómo convertir una columna a un índice y cómo guardar ese data frame como un archivo CSV. Hasta aquí está. Breve introducción de creación de data frames con diccionarios.